Especiales CCM Televisión. Hoy nos encontramos desde la placa polideportiva San Juan de Dios, donde se está celebrando una vez más la luna se llena de cuentos. Ese es un evento del cual está encargada la corporación Acordes, que por cierto hoy cumple 16 años y el festival también está cumpliendo 9 años de estar acá con los marinillos, de reunir espacios y personas para que se recreen y utilicen estos sanos espacios y estos sanos momentos para poder aprovechar y compartir con las demás personas. Así que los invito a que se queden con nosotros porque hoy vamos a tener un recorrido por todas esas culturas y además vamos a conocer acerca de la agrupación que nos está acompañando hoy, que es la agrupación Alcolíricos, que viene desde Medellín. Así que quédense con nosotros acá en CCM Especiales. El evento que se realiza hoy es Y la Luna se llena de cuento, un evento que ya viene realizándose en el municipio hace 9 años consecutivos sin interrupción, mes a mes. O sea, nosotros desde la Corporación Artística y Cultural Acordes lo realizamos durante 9 meses del año. Y hoy tuvimos la oportunidad de tener danza, teatro y música con un grupo de talla internacional que son los Alcolíricos, que además fue un éxito. Hace ya poco más de un año queríamos tenerlos, pero por su agenda tan estrecha no lo habíamos logrado, pero finalmente hoy 31 de julio se logra. Además que fue una fecha muy bella para la corporación porque cumplimos 17 años de estar como en esta lucha, del quehacer artístico acá en el oriente antioqueño. ¡Va! Échale un vistazo a la hoja de vida de mi grupo. Vamos con la pureza de los clásicos. Y el humor negro por aquello el luto. Somos todo lo contrario a Félix en mi punto. Es un bruto que no es diamante, nosotros somos un diamante bruto. Que en paz descanse tu música, mi más sentido pésame. Si ven que me estoy muriendo de hambre por hacer el rap que quiero. Ven. Fuimos teloneros de Mesote. Entramos en un carro de rodillos y empujando el mismo carro lo fuimos a pie. A ver. Oremos por las almas en pena de los que siguen buscando pegar. Haciendo rap de discoteca. Panenas. Están las lunas, la luna tan llena. Somos los grillos de la comuna en una esquina ahogando las penas. Soy partidario de la cantinería. Hincha de una underground. Que se muera el chispul. Dirige la orquesta cinemática. Toca la viola mientras que mi radio la todo lo que toca. Señora, no nos han visto. No nos han visto. Si no vieran cuánto nos hubieran dado. No nos han visto. No nos han visto. Si no vieran cuánto nos hubieran robado. ¿Cuánto? No nos han visto, si nos vieran cuánto nos hubieran dado. ¿Qué va? No nos han visto, no nos han visto, si nos vieran cuánto nos hubieran robado. ¿Cuánto? Por más que este velorio venda entrada, nadie resucita. Esta trágica comedia que no nos diga que tengas que comprar los méritos que dan. Ya no ser de fe, conveniencias no sirven. Todos tendrán la razón aquí, nadie pierde. A este costal de huesos lleno de años y de poco sin sabor. El porvenir estuvo por venir, y aquí nunca apareció. Trajimos la honestidad del engañado, pero sin nombre. Ya cada cual coge el dulce que mejor le corresponde. Levántate, Lázaro, o recoge tu cara sin vergüenza. El inglés es la cura, pero llegas al punto de que rechazas. Bienvenido, feligreses, al
suicidios. Prefiero el anonimato que darle el ramo a los domicilios. Repita tu casa, me que nadie está tranquilo. Pedimos más eventos, un video y dan un mal partido. Que en paz descanse lo que verdaderamente se siente. Que aquí es prohibido hablar mal de una muerte. Guárdanos en los dioses, en ataúd, pensando que no. Le encargan a esa autoridad para que, como siempre, se equivoquen. ¿Quién son? ¿Quién los mandó? ¿A qué vienen? Me imagino que a robar, porque de cantante ya no tienen. A ese apoyo algún día le sacarán los restos. Aquí queda la satisfacción que la música de los prestó. Silencio. Con problemas que con ella no presuman.
manera concluye esto que es La Luna Se Llena de Cuentos. En estos momentos nos encontramos con la agrupación Alcolíricos, los que ayudaron a recrear y a poner a toda la gente a vibrar y a gozar de este festival. Muchachos, bienvenidos a Especiales CCM. Muchas gracias y siempre un placer estar por acá ofreciéndole el espectáculo a todo el mundo. De parte nuestra siempre es la mejor energía y donde sea que estemos siempre vamos a dar lo mejor de nosotros y siempre nos va a parecer muy importante que la gente nos tome en cuenta y que estén interesados por lo que hacemos. Y ya en general pues me parece que todo lo que tenga que ver con cultura, la educación me parece demasiado importante para ese tipo de, digamos, de los pueblos que no son como tan, como en la ciudad, como tan centrados, pues. Entonces que se generen estos espacios me parece muy bacán. La respuesta que nos da el público siempre es una sorpresa para nosotros, pero eso es el trabajo, eso es lo que siempre buscamos, dar como lo mejor de nosotros. Sean 5 personas, sean 100, siempre van a ser testigos de que nosotros vamos a tocar con la mejor energía y hay el resultado, muy contentos. Bueno, también nos encontramos con el otro integrante de la agrupación y quisiéramos preguntarle, el rap siempre ha sido un género musical, por así decirlo, estigmatizado, pero si nos vamos a ver a fondo sus letras, lo que quiere decir, vemos que trae un mensaje muy diferente para la sociedad. Háblanos un poquito de eso, ¿qué mensaje le quisieron traer hoy a Marinilla? Pues yo creo que estigmatizado fue, yo creo que ya no, yo digo que ha cambiado mucho. De pronto el que no esté tan enterado de qué pasa con el rap, a lo mejor todavía lo verá así. Y es lo que usted acaba de decir, si la gente no se entera ni no buscan, en estos momentos que está pasando no tiene idea que en estos momentos puede ser de las músicas que más mueve gente en la ciudad y en el país. Y ya lo de la estigmatizar, ya eso ya es, eso siempre ha sido así. Yo creo que esto, pues como que esto es un país de que la gente tiene prejuicios y todo el cuento. Y en cuanto a lo que usted me dice del rap, el rap siempre ha sido muy libre, en realidad no tiene una temática específica. El rap es lo que usted vive, lo que usted quiere comentar, lo que quiere compartir, en realidad no hay una manera de encasillarlo. En realidad esa agrupación es muy reconocida, no solamente en Antioquia, sino en muchísimos lugares. Entonces es un placer tenerlos acá. Muchísimas gracias por hacer parte de eso que es Especiales CCM. Y por cierto, de La Luna Se Llena de Cuentos. Muchas gracias a la Luna Se Llena de Cuentos por invitarnos, a ustedes por abrir espacios así, de que le muestran a la demás gente cómo funciona y qué está pasando, no solo con los jóvenes, sino con la música en general. Un éxito, pues lo podemos ver. Yo creo que los pelados están muy conectados con el festival, creo que hay total aceptación de los chicos y ahora, gracias a Dios, un poco más visibilizada por parte de los patrocinadores y los que apoyan también. Lo más bonito que yo vi acá fuera la música tan grande y las cosas que ellos decían, porque es un, no solo es rap, es poesía, muy bonito todo, es el comportamiento. Y lo que yo logré apreciar en mi cámara es que no hubo fuerza pública, eso nunca lo había visto. En unos 15 sale la mamá a pelear, sale todo el mundo a pegar, siempre es así. Vos me contaste, 9 años y nunca había pasado eso. Eso es lo que hay que promover, eso es lo que hay que resaltar en este lugar. Me parece que este festival, desde sus inicios hasta ahora, es un festival que ha traído muy buena trayectoria, que ha tomado relevancia a medida que va pasando el tiempo. Importante que hagan estos espacios culturales porque es importante que la gente se encuentre, haya puntos de encuentro, que la gente venga a bailar, a disfrutar de la cultura, a conocer nueva música y nuevos espacios culturales que emprenden. La disfrutamos no solamente con Alcolíricos, sino con la puesta en escena de obras teatrales que tienen contenido musical, dancístico y sobre todo el mensaje que invita a la comunidad en general a reflexionar y a tomar conciencia sobre las contiendas electorales para hacer un voto efectivo y lleno de contenido.
La dos disparando del tío Latri. Operación de Coca-Coleros. Todo va según el plan. Van y se comparte pueblo. ¡Tarán! Son huecos de una hueca de la ley que persona. Su declaración fue clara. Las patadas se funcionan. Cada cuatro años nace otro corrupto. La educación no sirve solo